so much fun. It never been so much fun. It never been so much fun. It never been so much fun. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches de nuevo a los que estabais hace unos minutitos con nosotros en Retro Paper. Un saludo para todos de vuestro amigo de Punisher Raúl Montón. Aquí vamos a hacer nuestra
edición semanal de, bueno, de consolas un poco cuestionables, digamos que. Esta semana vamos a ver los jueguecillos que había en Jaguar. La Jaguar, como sabéis, es una consolilla de los 90, de cuando había tantas consolas. Una consola de 64 bits que, bueno, no tuvo la mejor de las suertes. En realidad había demasiadas consolas en aquella época y la Jaguar tuvo varios problemas. Primero, lo mismo que le pasaba un poquito a la Saturn, no estar muy dotada para las cosas en 3D. Tener, como está mencionando Chessaens, un mando que era de todo menos práctico, porque tenía botones, cruceta y un teclado numérico incorporado. Era incomodísimo de controlar. Y bueno, y la verdad es que la potencia de la consola se quedaba un poquitito coja. Luego intentaron solucionarlo un poco con el Jaguar CD, pero más o menos igual estaba muy por detrás de lo que eran las consolas de 3DO, si hablamos de Neo Geo, de PlayStation o incluso de Saturn, quedaba muy por detrás de todas. Tuvo unos cuantos juegos buenos, eso sí, las cosas como son, que veremos hoy, pero mayormente quedaba un poquito anticuado todo. ¿Por qué me ha dado justo por hacer este directo hoy? Pues por una razón muy simple, porque hace unas semanitas apareció un emulador que se llama BigPEMU, que es el primer emulador de Windows que corre todos los juegos en cartucho de Jaguar prácticamente a la perfección. Hasta ahora era jodidillo, es muy benévolo, para decir, poder emular todo lo de Jaguar bien. Y ahora, hoy en día, aún sigue sin haber emulación de Jaguar CD decente. Funcionan dos juegos por ahí. Bueno, habrá habido 10 o 15, tampoco que os creáis que había mucho. Pero con este emulador, ya veréis, funciona todo muy bien, pero solo vamos a dedicarnos a los juegos de cartucho, ¿verdad? Aquí tenemos el emulador. Vamos. Aquí tengo los juegos preparados. No sé si empezamos. Sí, el nombre del emulador, por supuesto. No solo el nombre. Voy a buscar el link después. Es BigPEMU. Luego os pongo el link, porque ahora, en realidad, para que el stream vaya bien, o más o menos bien, tengo cerrado todo para que me quede la mayor cantidad de memoria libre. Y justo Pretty Hater está mencionando el Batsy. Oye, pues el Batsy de Jaguar está mucho mejor que el de Super Nintendo y el de Mega Drive. Las cosas como son. No vamos a empezar por el Alien vs Predator, porque es prácticamente el mejor juego del catálogo. Así que vamos a dejarlo para después. Empezaremos por algo modestito, pero bien, de los decentes, que es el Atari Cars. Vamos a ver si sí, pilla audio. Sonaba un poquito como los mods de la Amiga. Parece como que tiene el audio dividido. Pero el Coin Ops Black Soulska, el Coin Ops que está mencionando Black Soulska, que lleva todo preparado para ejecutar y tal, usa los cores del RetroArch. RetroArch no tiene un core tan bueno como este emulador. No de momento, por lo menos. Un poco desafinadita la música. Y no creo que sea problema del emulador. A ver, botón. Ahí está. Se parece bastante al Street Racer este. No está mal. No es una maravilla, pero
Me gusta que sube y baja la altura. Parece que desactivaré la superposición de Twitch porque se me... Espera, voy a... Se me ralentiza todo mucho el emulador. Eso me pasa por ponerme a leer el chat mientras conduzco. Sé que no se puede conducir y... ¡Oh! Venga. Lo que es soso. No sé si os dais cuenta. Venga, cambiemos de juego. Vamos a ver si... Cerrando aquí. Vamos a ir con otro. Este raro de narices. El problema que tenía Jaguar también es que no hay prácticamente juegos japoneses. En realidad todos los únicos juegos japoneses que hay son conversiones de juegos, pero ni siquiera hechas por equipos japoneses. Y se nota cuando una consola tiene todo de Yankees. Conste que en la 3DO tampoco hay juegos japoneses, hay poquísimos, pero bueno, Atari ya estaba muy en horas bajas. Acordaos que la última consola que habían tenido antes de esto era la Lynx, a la cual le dedicaremos también un día. Hay que ir activando. Uy, maldito drift. A los pingüinos no me mata nada aquí. Os dije que era raro esto. Venga, vamos a cambiar porque la verdad es que hablabais del Babsy en el chat y la verdad es que está chulo, está bien. De Magitek, estas versiones de Magitek Design son los del Zul, entre otras cosas. Esta no es... es otro juego, no es el de ninguna de las dos partes de 16 bits. Tenía pocos plataformas esta cacharra. El mejor, desde luego, es el Rayman.
Los gráficos a nivel general están mejor las animaciones. Me matan un poquito fácil. No, claro, estaba el Banksy 3D, que ese era una super ultra mega castaña. Este es como el clásico. Todos los que eran plataformas 2D intentaron hacer las versiones en 3D. Te diría que salvo el Gex, poquitos quedaron juegos decentes. El Earthworm Jim 3D es una castaña también. No veo ni lo que me mata, eso está mal. Vamos a por otro. Venga, ¿sabéis lo que estaban? Los juegos en 3D empezaban a despuntar, estaba de moda los arcades 3D de Sega. Y bueno, como esta cacharra no podía hacer un Ridge Racer, ni un Daytona, ni no sé qué, ¿qué se pusieron a copiar? Un Virtua Racing. Y lo copiaron de aquella manera. Ahí está el Checkered Flag. Pero la copia es descarada, como podéis ver. Claro que tengo el Five for Life. Hace multivac. Y lo voy a poner. Y el Kasumi Ninja. Qué música más horrenda para un juego de... Para un juego de coches, ¿verdad? Pero es clavadito, clavadito al Virtua Racing, solo que sin el control del Virtua Racing. Sinceramente, ¿a vosotros parece que este Checkered Flag es mejor que el Virtua Racing de... no de 32X ni de Saturn, el de Mega Drive con el chip SVP? No. A lo mejor es más suave, pero... Aquí desaparecen los fondos, aparecen por arte de magia. No he logrado adelantar a nadie. Ay, Dios mío. La música no, es que no, no es mala, pero no pega ni con cola.
Bueno, suficiente. Venga, ¿queríais ver el Doom? Alguien dijo Doom. Bueno, vosotros sabréis. No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar en demo. ¿Para qué me voy a molestar en jugar? ¿Es rápido? Va como acelerado, sí, un poco, ¿verdad? Pero yo recuerdo que esta era la velocidad más o menos. Me hace gracia que carga. No voy a jugar mucho a esto porque, como he mencionado hoy, estos juegos me marean. Fijaos que cuando giras no va tan suave. Cuando hay enemigos. Cuando no hay enemigos es otra cosa. Sí, ahí está contando Chesans que venía con una pegatina en el mando. Una pegatina para que uno pusiera las armas. Venía con varias pegatinas. A los simuladores de vuelo de los 90. Bien. Bueno, no hace falta que uno se ponga 8 horas a jugar al Doom. Venga. ¡Vamos fuerte! ¡Fight for your life! ¡Oh! ¡Vamos a hacer un Virtua Fighter! ¡Pero mal! ¡Horrendo se me da el Doom! Es que me marean, Canon. Atención al diseño de los personajes. Uno ya empieza a sospechar. Venga. Estás cargando. A press B. Espera. Me está esperando algún... una tecla del teclado. Joder, no. No me arranca, pero si todos funcionan bien aquí. ¿Mi versión de ROM o qué? Nuevo seguidor. Vamos. Ah, yo creo que vamos a llegar a los 200 hoy. El mural no está colgado, pero no sé qué es lo que pasa. A ver, voy a resetear. A lo mejor lo he puesto a dos jugadores y estaba esperando el segundo mando. Eso puede ser. Ahí tenemos la super demo. Venga, vamos a dejar que la hagan. ¡Ay, Dios mío, la intro! Por lo menos ha sincronizado. Textures by Silvio. ¡Ay, Dios mío, qué intro! Sé que me tiembla el pulso, el mouse. ¡Uy, oh, yeah! Joder,
Madre mía, menuda intro. A ver. Esta. Eso tenía que cambiar. No, tournament, venga. Rolling camera, step. Venga, 200. A ver si va a funcionar. McCartney on the Hill es la Jaguar. No, no tira, no tira. Bueno, yo creo que, como decíais por ahí, nos hemos librado. Pero venga, no nos vamos a quedar sin juego de lucha. Venga, vamos a imitar al Mortal Kombat, pero mal. Atención, la selección es curiosa. No sabemos ni quién está detrás de la puerta. Hay que ir a lo Doom. Joder, ¿cómo abro la puerta? Dime que este tampoco va a funcionar. No me jodas. Ah, no, espera. Ahí está. Gracias, Sinafofa. Sifanofa. Atención a esto. Lo que da dolor de ojo es la digitalización del fondo. Os diría que el Mortal Kombat de Mega Drive está mejor que esto. A ver, esperemos un fatality. No. Como dijo, show no mercy. Perdón. Dios mío, mi vista. La voz del Fetcher es, Dios mío. Bueno, tenemos 201 seguidores ya, señores.
Venga, vamos a ver una de las pocas conversiones de recreativas que hay en... Recreativas japonesas, ¿verdad? Que hay en la Jaguar. A ver qué tal. Está este Raiden. Vamos a ver cómo controla esto un matamarcianos que hasta en Amiga estaba bien. Hasta en Amiga la demo, en realidad no llegó a salir. Pero la versión de Jaguar está hecha por la misma gente que la versión de Amiga. Ah, me gusta esto. Tengo el presentimiento que esto va a ser la versión de Amiga. Ese marcador ahí. Madre mía. El Raiden Trap de Mega Drive, y estamos en una consola de 64 bits, es muchísimo mejor que esto. En sonido ya ni os cuento. Dios mío. Mira la vaca. Matamarciano preferido de Marcos. Bueno, Regulinchi, ¿no? Venga, Cristian. Que si no, los clientes te van a machacar si no les tienes las cosas listas. Sinceramente no me da más ganas de jugar a esto. Pero hubo otro matamarciano más de este estilo. Luego pondremos el mejor juego de matamarcianos hecho por un loco. ¡Atención al protagonista! El león de la metro, por ahí. Hablando de juegos que parecen de Amiga. Paco León, yeah. Madre mía, el sonido. Ni música. Bye, Cristian. El canguro. Pues fíjate que el canguro lo tenía para poner el otro día y al final no lo puse. Pero caerá, haré otro programa de... Pero ¿sabes qué? En vez del canguro puse el Dangerous Streets, que es el peor juego de lucha que he jugado en mi vida. Bueno, mucho espacio, pero... Y enemigos literalmente cuadrados.
¿No os parece que alguien abría el programa de renderizar y le daba el primer objeto que salía para hacer los gráficos de estos juegos? Venga, algo bueno, porque algo bueno tenía. El Tempest 2000, creado por Yamasoft. Yamasoft es una compañía de un tipo que no está muy bien de la cabeza, que es el señor Jeff Minter, que actualmente, entre juego y juego, se dedica a cuidar alpacas en el campo, literalmente. Si lo buscáis en Twitter, el tipo tiene una retransmisión de 24 horas del día retransmitiendo alpacas. Yeah, siempre está obsesionado con las llamas, con todo ese tipo de bicho. Y bueno, hizo esta versión, este remake del Tempest, de la recreativa de Atari, que la verdad es que es flipante, está muy bien. De lo mejorcito que tiene la Jaguar. Me dieron. Me están contando en el chat que, si no lo habéis leído, que este efectivamente se programó para el mando rotatorio del Atari Jaguar, el paddle, al estilo los que había para Atari 2600. Un mando que al final no salió. Y bueno, que hoy en día, si tienes un mando parecido, puedes conectárselo y funciona. Este le molaba mucho a Javi. Jodidillo, pero nadie puede decir que esto no está bien. Nunca entendí exactamente para qué servía acercar la cámara un segundo. La bomba. Minter hizo varios juegos para Jaguar. Hizo también el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo recordar. El Defender 2000. Ahí está la llama. Este tampoco está nada mal. Llamas. Más llamas. Llamas y colorinches son las bases del amigo Minter. Es el Defender, pero con el punto de locura del amigo Minter. Me es curioso como un tío que tiene una vida tranquila, relajada, viendo alpacas, cuando hace juegos hace estas bestiadas absolutamente aceleradas. Es como que quisiera compensar sus juegos con una vida tranquila y relajada, ¿verdad?
Pressing fire might help. Qué cachondo el tío. No, 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 quiero cargar. Ahí. Venga, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Este, que yo me he quedado alucinado cuando lo he visto. De lamentable también. Atención a esto. Es un gun and run. Vais a flipar. Yo escucho ese sonido de láser y no sé si es. Si no es alguien que hace. ¡Chiu, chiu, chiu, chiu! ¡Chiu, chiu, chiu, chiu! Un poco mejor el sonido, pero vaya. No está mal la música, Tiendita. Que no sé si me interesa. De todas maneras, está todo carísimo, carísimo, carísimo. Bueno, siguiente, señores y señoras. Hubo un poquito de todo, unos
peor, otros mucho peor y otros peor que peor que peor. Habláis antes, creo, en el chat de este juego de básquet. ¡Qué bueno! Basado en la película White Men Can't Jump. Era una película con Wesley Snipes y el... este hombre, ¿cómo se llama? Woody Harrelson. El único juego de básquet que salió para... Bueno, salió en la NBA Jam también, que está bien. Los blancos no les saben meter, exacto. En fin, la traducción... Son... Nombre absolutamente incorrecto para hoy. No podría... El nombre español, digo. Dios mío. La pinta... Es como una versión barata del juego de básquet de Konami, del Run and Gun. Mira, mira el tamaño del gráfico cuando me acerco. Mira, qué mareo de cámara, ¿verdad? ¿Dónde estaría la gente de Epix en esta época? Que tan buen ojo hicieron en la época de la Lynx. Pueden haber hecho unos cuantos jueguitos decentes Atari para esta consolita. Qué confuso que es todo. ¿No hay mates? Nadie mete ni un mate aquí. Nadie salta, por lo visto. Dios mío, en tiempo real. Bueno, enough. Como decían ellos. Venga, más conducción. Este, bueno, vamos a copiar el hang-on. Este, según creo recordar, venía una recreativa de Atari. De motos.
¿Quién le dio a Bass Racers? ¿Yo le di a Bass Racers? Esto me salta el menú principal, ahí está. ¡Hala! No, está pasable. El detalle de la luz está bien. Yo no sé si os estáis fijando que en este la música está sonando en un lado nada más. La música parece como digitalizada. Esas tipo loop. También las subidas y bajadas. Bueno. Rápido. Tiene buen scaling. No sé si llegaré a donde están las otras motos. Estoy pegando demasiadas leches. ¡Guau! ¡Madre mía! Bueno, ahí tenés regularcillo, no de lo peor. Bastante decente, así que... No, no quiero volver a empezar lo mismo. Tenemos, bueno, alguno que otro... ¿Cómo se desempeñaba esto en 3D, 3D? Pues bueno, como os he dicho... No da para mucho el trasto, ya habéis visto el su Virtua Racing. Bueno, aquí tenemos por ejemplo un juego de coches que yo no le termino de ver la punta.
poner la cámara como... Tiembla todo. Bueno, antes he hecho sin problema. Bueno, que aceleraba. Venga. Dios mío, la música. ¿Qué es eso? Madre mía, madre mía. Bueno, mira, en la pantalla están jugando al Pong. En una habitación parece. Madre mía, lo que cuesta invocar una rampa. ¿Por qué rectifica la cámara todo el rato? Encima no hay que correr, en realidad hay que recoger cosas. Es muy horrendo esto, como podéis ver. ¡Ay, Dios mío! Es como un hard driving, pero peor. ¡Ay, madre mía! Esto se me está mareando. Este es uno de los juegos... El siguiente es otro de los juegos más destacados. Tuvo dos partes. Este es Evermore. Imaginaos que esto, o sea, no sé, si lo comparabas con las consolas de 16, bueno, pero vender algo como que es de... Avoid the ground. Bomba. Hablando de Star Fox, el que hay que más se parece de aquella manera, porque al Star Fox es este. El Zero Five. Pasa una demo de Amiga. ¿Eh? ¿Habéis visto la cara que tienen esos dos que están ahí?
El tamaño de la nave es absolutamente exagerado. Vaya. A ver. A probar otra, yo creo que... No está mal. Pero como decir, la nave es tremendamente grande. ¿Será que...? ¿Por qué no he usado eso antes? Se mueve bien, pero fijaos que no es nada, ¿eh? El espacio y nosotros. A ver si... Pulsando... Los números no. No. Y mira que con el tecladón ese de las narices podían haberle puesto distintas vistas, ¿verdad? Venga, otro de los horrendos. Más motos. Y encima de Tiertex. ¡Oh! ¡Terror! De los autores del Strider 2. San José. Venga. Dios mío. ¿Qué es esto? Espero que el de 32X, ese de motos. Ay, no. Sin querer hice eso que me sale el control en la pantalla y luego no sé cómo sacarlo. Ya voy a tener que cerrar el emulador y volverlo a abrir porque cuando me sale... No sé, no encontré la tecla. Mirad la intro del tipo... Ah, no, no la vais a ver porque tarda. Es una cachondada. A ver, ya sé que no se ve nada. Esperad. El cachondo que he hecho el emulador. Ese es el cachondo que he hecho el emulador. ¿Qué os parece? Gracioso el hombre. Bueno, este también tuvo varias versiones, no está mal.
Tú el Battlesphere y el Battlesphere Gold. O Catanut Bomber. A ver, espera, que no le he dado la tecla para empezar. Ahí. Ahí, venga. ¿Cómo elijo? Ship, fire. Si tu view no logró empezar. Estaba en demo mode. Antes se logró arrancar y no sé cómo. Demo. No sé, antes he logrado que empezara, pero ahora no logro más. Ahí. Ahí, por fin. Muere. Me quiero acercar. Ahí. No llego nunca. Mejor con instrucciones y eso. Pero bueno, tiene una pinta medianamente decente, ¿verdad? Venga. Creo que ya toca Rayman, ¿verdad? Aquí tenéis el único juego de Ubisoft para Jaguar.
hay que recordar que Rayman nació en Jaguar. Luego se hizo la versión de Saturn, de PlayStation, de PC. Y bien hicieron en sacarlo para las otras consolas porque demasiado desarrollo mal gastado. Para esta consolita. Pero esto es lo que verdaderamente demuestra lo que yo siempre digo. Que en la mayoría de las ocasiones no hay... Sí, había una primera demo en Super Nintendo, pero bueno, se terminó. El primero que se terminó fue el de Jaguar. Además, lo de Super Nintendo se supo no hace mucho, en realidad. Este era la killer app de Jaguar. Y bueno, y Ubi hizo muy bien en no dejarlo aquí, pero como estaba por decir, este juego es el que demuestra que en la mayoría de los casos no hay consolas buenas ni malas, sino juegos buenos y malos. Se pueden hacer cosas buenas en casi todas las máquinas. Obvio que si es de Tiger o algo así, la máquina no. Pero... flipamos cuando vimos este juego por primera vez, no podíamos creer que era una Jaguar. El Jaguar, el flashback está bastante bien también, pero en realidad es igualito que el de Mega CD. Lo cual no es nada malo, pero bueno, este es mucho más representativo de la consola. Echo de menos los de Saturn y de Play. Siempre me encantó la manera que este te iba enseñando a hacer las cosas en plan tutorial. Uy. Si no fuera porque el sonido es más flojito, esta versión es un pelín mejor que la de Play. La de Play en realidad para mí es la peor de las tres. La Saturn tenía una serie de tonterías muy cachondas que no tenían desde luego la versión de Play. Ya lo paso de pantalla y bueno. Ya sabéis, Saturn 2D. ¡Ay, socorro! Es el problema del maldito Rayman. Que el hermoso primer plano de scroll a veces te tapaba las cosas que pasaban en el segundo plano. Es bonito, se nota la mejora de resolución con respecto a Super Nintendo y Mega Drive. Muchísimos colores. ¡Yeah! Acá viene nuestra amiga Helada. Ay, jugué tanto el de Saturn que me faltan... Me faltan efectos de sonido aquí.
que empezamos ya a tener las fases con el objetivo real. Ay, qué manera más tonta de caerme. Aquí no está la vida otra vez, ¿verdad? Nah, pasando. No era la intención hacer así, pero bueno. Precioso, está de más. Los gráficos son una pasada, están bien animados. Se nota que estuvieron, no sé si fueron 2 años por ahí para hacer este juego. Está absolutamente justificado todo. No sé cómo pensaban meter todo esto en Super Nintendo. Seguramente, porque además Rayman es larguísimo, pero larguísimo. Es que estoy aún en los niveles de tutorial, no tengo todos los poderes, no vuelo aún. No, el Alien vs Predator voy a poner ahora, el siguiente y último. Ir por arriba. Me lo he puesto en la promo, tengo que ponerlo. Aunque no sería la primera que ponga algo en la promo y luego no lo saco por tiempo. Hijo de tu madre, que te agachas. Bueno, y lo dicho, como aquí está preguntando Chesáenz por el Alien vs Predator, vamos a despedir con el mejor juego y con al que peor juego y más me marea. Este juego, que fue el primer juego de Alien tipo Doom, acordaos que hay una beta en Jaguar, en Lynx, yo no sé si
se empezó a hacer en Linz y luego se continuó aquí, o viceversa, o hicieron al mismo tiempo y finalmente desecharon la versión de Linz. Chesá, ¿eh? Ya sé que no era José Luis Sanz. Podéis ver, el emulador tira muy bien en líneas generales. Y bueno, entonces tú eres Sáez, no Sanz. José Luis Sáez. Los que no le seguís en Twitter a Chesá, seguirle, porque pone juegos muy muy interesantes y con unas descripciones muy cachondas. Este era una maravilla. No podíamos creer que esto salía de una Jaguar. Viendo todo lo anterior, ¿verdad? Que es todo muy... Ya, no me agradezcas. Lo que se merece, se merece. Además, la publi a 20 personas tampoco te va a hacer ganar muchos seguidores. Ups. ¿Dónde? Aliens. Voy despacito, así no me mareo tanto. También tiene un algo el por qué me estoy... Y bueno, y te da más tensión al asunto. Yo no sé. Con esto no se puede hacer nada, ¿verdad? Ah, sí, creo que con las teclas se cambiaban. Con las teclas de ese maravilloso joystick se seleccionan las armas. Está dando vueltas. Otra vez aquí. Esta es la misma que antes. Creo que la misma gente luego hizo la Alien Trilogy de Saturn y de Play, que básicamente es este juego, pero con más películas y más niveles. Que en Play estaba muy bien. No sé, estoy dando vueltas como un idiota. A ver, ahora que tengo el automap, tengo que ir por aquí, ¿no? Paseo central. Primer muerto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora creo que estamos prosperando hacia este. Jaja, ahí estás. ¿Verdad que el ácido quitaba energía también? ¿O no? Sí, ah. Se ha ido el maldito mapa. Bueno, lo bueno
la gracia de este juego no era llevar un marín como en cualquier juego de Alien, era que por primera vez te dejaba elegir, como habéis visto, a quién querías llevar. El marín era el más fácil porque era el que mejor armado estaba y el que era desde luego más chungo de todos, aunque podía no parecer a primeras, es el amigo alien. Tenemos que rescatar a los cocoons. Obvio que en cada uno la misión es completamente distinta y se vuelve casi como tres juegos en uno. El mapeado es otro. Mucho más jodido, ¿os dais cuenta? Pero mucho más. Me mareo con cualquier juego en 3D. Tengo esa desgracia. Ahí está. Y... mira, para terminar vamos a elegir al Predator. Emulador, tenemos una tecla que acelera, lo cual puede ir bien para ir por pasillitos. Yo no sé si hay más armas que se activan con las teclas, pero bueno, muchachotes, ha llegado el final de nuestro recorrido por esta consola con más pena que gloria, pero algunas glorias. Y como veis, los que queréis probarla más o menos tal como era, tenéis la oportunidad aquí con el emo. No os vayáis aún, que voy a poner en el chat el link para descargar el emulador antes de que nos vayamos. Ahí lo busco, cerré el emulador ya. Pam 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 pam. A lo mejor está aquí. Ahí está. Ahí os pongo el link. Ahí tenéis el emo para que le echéis unas partiditas. Y nos vemos la semana que viene con... hemos hecho portátiles últimamente. Jaguar. Vamos con una de esas consolas ancestrales, antiguas y muy feas, de las cuales yo me sacaré el auricular porque el audio es insoportable, para la semana que viene. Así que bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos los que colaboráis y enviáis vuestras donacioncillas al PayPal que está en el perfil de Twitch. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos y aviso que para antes de Navidad os voy a soltar una pequeña sorpresita adelanto de las secciones nuevas del programa.
Para que podáis disfrutarla, una sorpresita en forma de audio, subiré a YouTube y bueno, voy a ver si la puedo terminar y mañana ya la subo, ya veréis, espero que os guste. Nada, un saludo a todos, felices fiestas, que paséis una feliz Navidad y lo dicho, nos encontramos la semana que viene. ¡Adiós!